Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la bella ciudad de Florencia. Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este espectacular Assassin's Creed 2. Como siempre, un verdadero placer teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Y agradeceros, ¿no?, que gastéis un poco de vuestro valiosísimo tiempo aquí en el canal con un servidor y, por supuesto, con nuestro protagonista, Ezio Auditore. Poniéndonos un poco al día, lo primero, ¿veis esa cantidad ingente de florines? Realmente, os comento un poco mi forma de hacer las cosas en este Let's Play. Os pido disculpas, no sé por qué ahora casi me quedo... Perdón, lo siento, la garganta. Que os comento un poco cómo realizo las cosas, la verdad. Estoy completamente viciado, traigo un vicio insano completamente este Assassin's Creed 2. Entonces, normalmente cuando renderizo los vídeos, demás, tengo el ordenador trabajando y tal, no me gusta pues hacer otras cosas mientras. Me gusta hacer otras cosas mientras el ordenador trabaja, quiero decir, no hago muchas cosas a la vez. Entonces normalmente suelo jugar. Y en esta ocasión pues me he dedicado a hacerme un poco, digamos, con los tesoros que nos hemos encontrado pues en los diferentes mapeados, ¿no?, de este gran mundo abierto. En esta ocasión, Florencia completamente limpio de tesoros. No hay ni uno en lo que es la ciudad. Luego, por supuesto, pues tenemos otras zonas, como la zona de la Toscana y Montegioroni. Ya sabéis que ese es otra pequeña villa, otro pequeño pueblo que nos encontramos donde eliminamos al amigo Vieri. Y lo dicho, he estado consiguiendo pues sobre todo pues ingresos, ¿no? Ingresos que nos hacen falta, sobre todo para mejorar un poco a nuestro amigo Ezio. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a comprar un poco de armadura. Vamos a mejorar un poco nuestra armadura. Tenemos los brazales de cuero, que todavía era una pieza que todavía no los teníamos. Vamos a adquirirlos, que como veis nos da una de salud y dos de resistencia. Y podemos comprar estas grebas Helmish, que parece como un set de armadura nuevo. Esto nos da uno de salud y uno de resistencia, y las sombreras nos dan uno de salud y una y media de resistencia. Bueno, pues vamos a... Sí. Vamos a ponérnoslas y estas también. Quedarás satisfecho. ¿Qué tal? Oh, increíble. Qué bonita, tío. Y vamos a ver al bueno de Leonardo. Como veis, estamos delante de su taller. Vamos a curarnos por si acaso. Y es que hemos encontrado varias páginas del códice. Eso, por supuesto, pues va a ser muy bueno para el amigo Ezio. Leonardo. Y por nosotros, Ezio, claro, para me nosotros. Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Bien. Después haces lo contrario. Así. Vale, 5 páginas del códice descifradas. Un cuadrado de salud obtenido, que ya ves que nos da un cuadradito más ahí arriba. Y no nos da nada más. Pues parece que no. Vamos a quitar el cartel. Vale, sí, algo más nos daba. No sé exactamente el qué. Pero en el momento justamente en el que nos lo estaba diciendo, pues... Vale. Bueno, pues... Nuestro destino. Nuestro destino ahora mismo está aquí. Bueno, estamos ya muy cerquita del inicio de misión. Parece que estamos cerca del puerto. Un enorme barco. Vamos a bajar. Estupendo. Y exacto. ¿Recordáis al bueno del zorro? Que habíamos tenido un pequeño contacto con él en el final del capítulo anterior. Pues parece que la misión va con él. La Volpe. Ocupación ladrón. Casi no hay huellas de la Volpe, el zorro, en los libros de historia. Obviamente la Volpe era un alias, pero nadie conoce su verdadero nombre. Los pocos datos sobre su persona parecen casi míticos. Se cuenta que la Volpe robó el carruaje del Papa sin que ninguno de los guardias se enterara, ni siquiera el propio pontífice que viajaba en su interior. Una noche de 1467 se le vio en los tejados del Palacio de la Señoría, el Palacio de Medici y la Santa Cruz todo al mismo tiempo. Algunos aseguran que era inmortal y nunca envejecía, mientras que otros afirman que sus ojos violeta podían atravesar las paredes y ver los objetos que había en el interior de los edificios. Sígueme. Debemos movernos rápido. ¿Puedes aguantar el ritmo? Lo intentaré. Reúnete con la Volpe en la Santa María Novella. Vale, ahí veis otro ladrón. Pero bueno, vamos a pasar al de él. Tampoco vamos a andar. Vale.
Parece que tenemos que seguirle. Tampoco tenemos mucho problema. ¿Por qué te quedas atrás? Te dije que te mantuvieras a mi lado. Sí, básicamente... Sí, es como una... carrera. Arriba, 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 arriba. Vale. Vamos, vamos, vamos. No sé si llegaremos, ¿eh? 30 segundos. Abajo. Arriba. Arriba. Vamos. Si es ahí, tío. Vamos, 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 vamos. Bien, llegamos, perfecto. Al límite, ¿eh? Por fin llegas. Francisco de Pazzi. Qué grande, va a reunirse, tío, con su gente en esa iglesia. Qué grande. ¿Cómo el zorro? Me uno a ellos. Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad. Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se hable. Agarra ese tirador de piedra, gíralo y deslízalo hacia abajo. Gracias. Esa es la entrada que habíamos visto. Es la entrada que no pudimos acceder. Buena fortuna. Y ya veis que teníamos que llegar con la historia. Nos vemos allí. Teníamos que llegar con la historia, no nos permitía hacerlo de otra manera. Vale. Vamos a curarnos. Una cosilla, también comentaros que mientras he estado, pues lo dicho, haciendo secundarias y demás, aparte de conseguir dinero, aparte de conseguir páginas del códice, pues también, por supuesto, he estado consiguiendo, ya sabéis, esos glifos que hemos encontrado o que vamos encontrando en diferentes puntos estratégicos, edificios importantes de la ciudad, y que cuentan la, ya sabéis, la verdad. Vamos a reproducir, pues, todos los que he conseguido. Creo que he conseguido como unos 3 o 4 fuera de cámara. Vale, y eso es lo que tengo de momento. De momento llevamos 2, 4, 6, 8. De 20. Llevamos casi la mitad. Vale. Y aquí lo he dicho, habíamos llegado el capítulo anterior, hace un par de capítulos, pero os decía que todavía no teníamos la memoria suficiente para llegar hasta aquí. O sea que ya veis, teníamos que llegar cuando quisiera la historia, ¿no? ¿Vale? Y espero que aquí se encuentre uno de esos medallones. Espero. Tampoco lo tengo claro, no sé realmente. Pero me gustaría creer. Vale, son unas catacumbas. Me gustaría creer que aquí nos vamos a... El secreto de la novela. Cuélate en las catacumbas de Santa María Novela para llegar a la zona de reunión, a la reunión de los templarios. Que me gustaría creer que aquí vamos a encontrarnos con... Es una zona restringida, Con alguno de esos medallones, tío. Me encantaría. ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Estupendo. ¿Alguna cosilla interesante si utilizamos la vista de águila? No, parece que no. Vale, parece que es una zona... Es una zona de saltos. Una zona bastante amplia, además. Podemos subir, bajar... ¿Sí? Un segundo. Eso se puede abrir. Eso es como si se pudiera abrir de alguna forma. No hay ningún tipo de palanca, ningún tipo de mecanismo aquí abajo, ¿no? ¿Cómo se podría abrir esto? Vale.
No, pero, no sé, no sé. Puede que sea alguna de las palancas que nos encontramos arriba, tal vez. Ahí no puedo subirme. Ahí no puedo subirme. Aquí hay una escalera. Que no tengo ni idea dónde lleva esta escalera. Aquí hay una palanca. Vale, habrá otra zona. Ah, vale, te devuelve. Claro, esto es por si te caes. Por si te caes, te devuelve a la zona de inicio. Vale, vale, vale. Es una forma de reiniciar la zona. Vale. Entiendo. Vale, estupendo. Vale, parece que hay... Bien. Justamente. Esto sí que puede que abra abajo, ¿eh? Pues no. Abre esa zona. ¿Y esa... ¿y esa puerta brillante que hay allí? Oye, me deja con todo el come-come, tío. En serio, ¿eh? Vale, esta es la parte superior. Vale. Otra palanca. Oye, están muy chulas estas secciones, ¿eh? Y eso se retira y permite entrar ahí abajo. Vale, y es la puerta justamente que necesitábamos abrir. Entiendo. ¿Pensáis que podamos cogernos ahí? No, 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 no. ¿Pensáis que podamos...? Vale. Estupendo. Hay paja. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío. ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Patsy nos paga un buen dinero por vigilar la entrada y los muertos no pueden hacernos nada. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero he ganado esta noche. Hay como una especie de palancas y una especie de sellos. Abre la puerta de la sala principal. Hay como una especie de sellos, palancas. Agua. Sí, vale, pero no podemos ver lo que hay en el fondo. Entiendo. Vale, realmente estas son mecánicas que hasta ahora mismo no habíamos visto, quiero decir... Yo no recuerdo haberme caído al agua en ningún momento. No lo sé. No sabía ni siquiera si Ezio podía nadar. Pero parece que sí, muy bien. Me extrañaba que Ezio Auditore no pudiera nadar. Vale, esta zona está completamente abierta. Y nos lleva aquí de nuevo. Estupendo. Arriba. 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 Ahora nos permite ir a la izquierda. Sí. Vale, llegamos a una zona elevada. ¿Qué es donde...? Tranquilo, hermano. Creo que hay otro allí arriba. ¿Dónde estás? ¿Estás de espalda? Hola. Me encanta el uso de la hoja, tío. La hoja doble, me parece una pasada, tío. La hoja oculta... mola más que todo, tío. Es bestial, simplemente bestial. Ese rollito de me acerco de tranqui y... te meto un... navajazo como si no fuera la cosa, me parece tremendo, tío. Tremendo, tío. Ahí hay algo, ¿eh? Y hay aquí también. Pero no sé, ahí no voy a poder llegar. Puede que sea luego para bajar. Bien, veamos.
esta puerta no podemos acceder. Y por aquí parece que sí. Esa puerta no puede abrirse. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Buenísima. Exacto. Esta es una de las palancas que yo os decía. ¿Qué hace? Vale, baja ese contrapeso. Y tenemos que subir ahí arriba. Luego ahí. Madre, madre, madre. Y luego la última palanca. Vale, pues nada, intentémoslo. Ey, 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 ey. Aquí hay cosas. Yo, vamos, mato. Hombre, una zona secreta. ¿Esto es una zona secreta? ¿En serio? Bueno, sí, supongo que sí. Es una zona secreta, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser una zona secreta? ¿No me permite subir? ¿En serio? Ahí, vale. Tenemos que llegar a ahí arriba. Lo que pasa es que no sé cómo voy a hacerlo, tío. Bueno, puede que pueda... Sí, cogerme aquí, sí. Qué tontería. Con las dorsales, con la dorsal que tiene el bueno de Ezio. ¿Pensáis que es problema? Aquí... Eso no parece porque podemos... Esa puerta no tiene pinta de que se pueda abrir. Ya sabéis que las puertas como la que vimos abajo, si se pueden abrir, pues tienen... Tienen ese brillo en blanco. Bien. Vale, y abrimos la puerta de abajo. ¡Mierda! ¡Mierda! Vigila mientras se echa un vistazo. ¡Mierda! Suponía que era un trabajo fácil. Un italiano jugando a Assassin's Creed. Si oigo algo, voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia. Vale, nos dice, hay que matarlos en silencio. Es lo que nos está diciendo ahora mismo. Que por lo menos intentarlo. Están abajo. Vale, no prometo nada, ya os lo digo. No tengo claro dónde están. Están los dos juntitos, allí. Oye, pues es una pena, ¿eh? Porque, ostras, están aquí todos, tío. Uno ahí, dos ahí. Estamos muy altos. Estamos muy, muy altos. ¿Puede que desde aquella zona? ¿Puede que desde aquí sea mejor? Tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Es que aquí están dos juntos. Ahí hay uno. Estaría genial que se juntaran tanto que pudiera eliminar a dos a la vez, pero nada, lo veo muy difícil. Lo veo muy, muy, muy difícil. Tengo a este marcado. Es que además están los tres aquí debajo, tío. No veo un pimiento. Ah, están muy separados, tío. Están muy separados. Vamos a esperar un poco y... Si nos descubren, no pasa nada. Voy a caer con todo el peso de la venganza de Ezio Auditore. Dadme un poco de tiempo, ¿vale? Ahora este está aquí metido. Están todos aquí metidos, tío. ¿Dónde escaparás? Hola, hombre muerto. Adiós, hermano. Ni se enteraron de la fiesta, tío. Ni se enteraron de la fiesta. Pero no, no se enteraron. Tú. No, no, no quiero coger esto. No quiero que voy a coger el arma, quiero coger el cuerpo. Vale. Y al agua. Cómo mola, tío, cómo mola. Que no quiero coger el arma. Que no quiero coger el arma. Quiero coger el cuerpo. Quiero... No me permite coger el cuerpo, ¿por qué?
Bueno, pues nada, no me permite coger el cuervo. A ver si este, el de este sí. Ahora. Bien. Al agua. Ahora, vale. No lo detectaba porque estaba ahí pillando. Como es el mismo botón. Como es el mismo botón, pues entonces estaba ahí pillando. Ay, cómo vaya por ti. A ver qué hace. Vale, mira allá, mira allá, mira allá. Bueno, realmente el movimiento que hace es un poco... Pa, pa, ahora mira aquí. ¡Saverio! ¡Volveré con los otros guardias! ¿En serio? Claro, es que... Sí, sí, creo que me escapé. Vale, te dice sí, tienes que eliminarlo, entiendo. ¡Más rápido! Vamos. ¿Dónde está? Ah, está por ahí. Vamos. Me estás poniendo un poco nervioso, tío. ¿Qué? Ostras, cómo nos la... Meca, vea cómo me la lió, chaval. Vaya cómo me... Me mato. No, caigo arriba. Debo hallar una salida antes de que me mate. Por aquí. Debo hallar una salida. ¿Dónde está? Más rápido. Meca, está arriba, tío. No tengo ni idea dónde está. Sí, sí. Creo que me escapé. No, no tengo ni idea dónde está, tío. Lo perdí. Me volvió un poco loco esto, tío. ¿Dónde hay que hacer ahora? Ah, aquí arriba. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Es que eso me volvió un pelín loco, tío. No sabía exactamente por dónde tenía que ir. Por aquí. No, de por ahí venimos, tío. No tengo ni idea por dónde coño hay que ir, tío. Vale, no sé, vale. Parece que espera por nosotros. Pero ya os digo que a mí este tipo de carreras, además por una zona que no tengo ni idea por dónde es, no se me da nada guay, tío, las cosas como son. No tengo ni idea dónde está, no tengo ni idea por dónde hay que ir. Pero parece que nos espera, bueno, o sea que no pasa nada tampoco. Vale, es... por aquí. Sí, vale, por aquí. Y ahora es por aquí, tal vez. Ahí está, sí. Espera, compi. Ah, no nos permita, claro. No nos permite usar... ¡Más rápido! ¡Qué hijo de...! De verdad. Me caes muy mal, tío. Yo tengo una tirria... Oye, ¿cómo aprieta, colega? Ay, cómo te pille, ay, cómo te ¡Guardias! Pille. ¡A las armas! ¡A las armas! Mira, estoy intentando. ¡Me está persiguiendo! Nah, no puedes cogerle, creo. No debes poder cogerle. Vamos, digo yo. ¿No? Vale, pues nada, nos dejó aquí fuera de Face. Tal cual. Vale, pues... no sé, de alguna manera habrá que... entrar por aquí. Ahí hay uno. Es que aquel no se mueve. Que quería eliminar al blindado, pero el blindado no... Está muy lejos, tío. Porque los blindados dan un poco más de guerra. Pero bueno, al lío. Le resulta conocido, estoy seguro. Al lío. ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Acabad con él! ¡Como os han enseñado! ¡Vamos!
Vamos. Uno menos. Ahora tú. Espada. Bien. Bien. Pronto no quedará mucho de ti que enterrar. Bien, contraataque. Bien, estupendo. Tampoco fue para tanto. Tampoco fue para tanto. Vale, vamos a... Todo lo que tengan, vamos, no pienso dejarles aquí ni un maldito florín. Faltaba. Después de toda la guerra que me dieron. Por favor. ¿Qué guerra me dio el que se escapaba, tío? No sé si podrás... Yo no lo sé, no tengo ni idea. Ya os lo digo, pero no sé si podrás escaparte o podrás... O podrás llegar a cogerlo, ¿no? Tengo ni la más remota idea, tío. Vale, esto nos permite abrir ahí, entiendo. Es más que claro, pero quería echar un vistazo a ver si aquí había algo. Parece que estaban aquí de jajas jugando a las cartas y tal. No parece que haya nada. Escucha lo que se dice en la reunión de los templarios. Et benedicto Dei omnipotentis, patris et fili et spiritus sancti, descendas super vos et maneat semper. Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos. A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. O sea que el Papa está detrás de... Está también detrás del tema, ¿no? Bueno, en esa época el Papa estaba en todo, vamos. Sí, tendremos que asegurarnos de que Giuliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo irme. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Vale. Abre el sarcófago. Tesoros. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de... Estupendísimo. Gran trabajo. Ezio, gran trabajo. Vale. Ahora que sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Ah, vale, y ahora te los marca, entiendo. Te los marca ella. Bueno, entonces es muchísimo más sencillo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que tenías que buscarlos tú. Pero no, parece que tiene, que puedes hacerlo cuando quieras. Entiendo. Vale, pues tenemos el primero. Vale, esto facilita muchísimo las cosas, hombre, claro. Vamos. ¿Dónde va a parar? Yo pensé que tenías que buscarlos tú, ¿sabéis? El sepulturero. Pero no, no, no. Facilita mucho más la vida. Oye, los cinco que faltan están aquí, 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 aquí. Pues ya está. Luego parece que son como estas zonas... como esta especie de catacumbas, donde, bueno, pues habrá esos pequeños puzzles o zonas plataformeras que acabamos de ver. Y poco más. Lo que no sé es si puedes hacerla de forma opcional o te obliga la historia a conseguirla.
¿Sabéis? Eso no lo sé. Eso sí que no lo sé. Vale, ahí está, el zorro. Sé dónde estará Francesco y cuándo. Pero, ¿qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallón. Hasta el Papa les ha dado su apoyo. En aquella época, nadie debía tirar un pedo en Italia sin que lo supiera el Papa, ¿sabes? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito, si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia... Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Vale, lugares secretos, tumbas de asesinos. Explora las tumbas de los asesinos para encontrar los sellos del santuario a la Villa Auditore. Y allí hay algo que voy a rapiñear ahora mismo. Por favor. Ezio, gracias. ¿Qué hay aquí dentro? Ah, en estas especie de barquitas también hay... También hay dinero. Oye, por cierto, ¿podremos subir aquí al barco? Por curiosidad, simple curiosidad. Pues sí, claro que podemos subir. Qué chulo, tío. 4.000 florines en el cofre de la villa. Vamos a ir a la villa, Vamos a ir a la villa porque, amigos y amigas, tenemos allí panoja. He estado invirtiendo, como que me parece que queda más que obvio. He estado invirtiendo, pues, mis dineros en la villa. Y eso digamos que nos da, pues, ciertos niveles de ingresos bastante elevados que nos facilitan, pues, la vida. Y una cosa, quiero mirar, me gustaría también comprar... Vamos a ir a un pintor. Bueno, un mercador de arte, vamos, como queráis llamar, ya sabéis. ¡Salve! Quiero comprar algo que vi y es el tema de... poder comprar arte para la villa. Eso al parecer también nos consigue que la villa pues nos dé más ingresos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a comprar, a ver, en mapas del tesoro. Tenemos todos los mapas del tesoro, cuadros. La Virgen con el Niño, me gusta. Sí. Bautismo de Cristo, sí. Qué bonitos. Muy caro. La Anunciación. Muy caro. Retrato de un músico, 20... 20 florines me vale. Francesco de Leopere. ¿Nos compramos alguno más? No, ¿sabéis lo que nos vamos a comprar? Vamos a comprarnos... tema. Sastre. Vamos a un sastre. Tenemos uno aquí. Vamos a ver si podemos... A ver qué tienen los sastres, porque todavía no miramos bien. Bueno, tú. Mira, sube un 52 florines el valor después de comprar esa remesa de arte. Está chulo lo de poder mejorar nuestra villa y que la villa nos dé dinero. El icono de la tumba de asesino que aparece en la ventana de la gente indica que se ha localizado una entrada secreta. Vale, y que ahora nos permite entrar. Recordad que los productos colorantes deben ser evacuados fuera de la ciudad. Realmente la mola muchísimo la sensación de viveza, de vida que hay en las calles, tío. Se agradece muchísimo, en serio. Vale. Aquí. Telas, a ver. Bolsas, que es lo que nos interesa. O frasco de medicinas, bolsa grande de medicinas. Compramos el frasco. Seguro que compras este objeto. Sí, nuevo frasco conseguido. Y la bolsa grande. Vale, pues ya está. Tintes de ropa. Oye, cambiamos. Carmesí de Florencia, caoba. Me gusta el caoba, es muy bonito. ¡Excelente elección, señor! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué bonito, tío! ¡Te pires, hombre! ¡Que me dejes, muchacho! Mira. Creo que es uno de los... Sí, creo que es uno de los Borgia. Sí. ¡No! ¡Atrás!
¡Guardias! Exacto, y nos dan 1500, tío. Buenísima, 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 buenísima. Vale, ¿tienen algo más? Los precios son tan... Vamos a reparar todo. Vale, tenemos la armadura reparada. Y vamos a mirar a ver si tienen algo más. Bueno, tenemos que alejarnos porque salimos del menú. No nos detecta. Una vez que sales, tienes... Bueno, pues nada. No... Ah, ahora. Tardé como unos segundos en detectar. Armadura. Lo tenemos todo. Armas. Armas pequeñas. El estilete, ¿eh? Daño, velocidad. Sí. Y munición, lo tenemos. Vale, estamos muy bien, ¿eh? Nos gastamos un mogollón de pasta, pero es lo que toca. ¿Necesitas que te atienda un médico? Ey, sí, tú necesitas, exacto, a ti necesito. Por ahora. Perdón. Vuelve si necesitas mis servicios. Vuelvo, ya estoy, es más, doy una vuelta y vuelvo. Esto debería curarse enseguida. Vale. Ya veis, ahora podemos comprar 15. De 5 que podíamos llevar antes, ahora podemos llevar 15. ¡Wow! ¡Qué bestialidad, tío! No sabía que iban a ser tantas, ¿eh? Cuando me necesite. Mira. Uf, escapaste. Nada, paso a ir a por él. Nada, para que nos dé 500 monedas, paso. 500 florines, paso. Estaba muy arriba, entonces no pude tirarle el cuchillo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Hombre, lo inteligente sería volver en un momento a nuestra villa, ¿eh? Vamos a ir en un segundo, porque si queréis podemos además invertir un poco más de dinero. Está aquí un las mejores mercancías aquí. A precios increíbles. Mira, además tenemos al lado, es justamente al lado de la villa, es justamente al lado de la zona de... Si lo digo, de Leonardo. Entonces, vamos a la villa. Vamos a recoger nuestro dinero. Y vamos a invertir un poco de dinero más en el lo que es en la villa. Que sale muchísima cuenta, en serio, ¿eh? Sale muchísima cuenta. Muchísima cuenta, tío. Porque un poco de dinero que inviertas, pues es un dinero que a la larga pues vas consiguiendo. Esta gente tiene algo más... Cuadros, mira, sí, vamos a comprar unos cuadros más, que oye, quedan bonitos, o unos baratos. Vale, nada, de momento. Gracias y hasta pronto. ¿Sí? Hasta pronto, amigo. Y bolsas, ya compramos ambas. Ocre, me gusta. Dios, me gasto demasiado dinero, tío. Vamos a llevar este ocre. Me gasto demasiada pasta, tío. Me gusta demasiado gastar pasta. Y estos no creo que tengan más, ¿verdad? A ver, ¿tienes algo, amigo? No, no hay nada más. De momento... Me acaba de llamar palurdo, colega. Mica, tío, que me acaba de llamar palurdo. Palurdo. Vale, ahí nos marca, como veis, nos marca... Oye, tienes un mogollón de... Bueno, un mogollón de pasta, tienes... Unos cuantos florinetes aquí. Florinetes. ¿Cuántos florines nos da? 4.000. Casi nada. Vamos a hablar con el arquitecto. Buongiorno. Y vamos a invertir. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí. Vale, ¿qué tenemos por ahí? A ver, mercader de arte. Es que también... Que sea algo baratillo. A ver, médico. Sastre. Que es barato. Y... puede que me apuras... ¿Médico, tal vez? ¿Burdel? Uf, nos estamos dejando la vida aquí, tío. La pasta. 4.000. Pauzo. Casa de ladrones. Venga, las minas. Que las minas puede que nos den... pasta. Eso sí, nos acabamos de quedar sin un maldito florín. Más 9.000. Nos acabamos de quedar sin un maldito florín. ¿Qué nos dice nuestra hermanísima? ¿Qué dices, Claudia? ¿Has venido a ver el libro? Vale, nos enseña el libro.
El libro de cuentas. 13%, tío. Vale. Y ahora tenemos aquí las páginas del códice. A presto, Claudia. Aquí se muestran las páginas del códice, pared del códice. Siete de 30. Recoger todas las páginas te permitirá desbloquear tus últimos recuerdos. Ahí están. Oye, nos llevamos unas cuantas ya, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. 19 de 30. Pues muy bien. Perfecto. Estupendísimo. Y ahora creo que podemos poner aquí abajo. Nos lo marca. Lo veis ahí abajo, ¿no? Nos marca que podemos poner, pues, el primero de los sellos. Que no sé exactamente cuál era. Creo que era este, me parece. Sí. Vale, estupendo. Pues esto realmente no sé si... Me gustaría hacerlo con vosotros. Me gustaría hacerlo con vosotros, pero no sé si lo haré o a lo mejor las voy haciendo yo de... solanas. Pero bueno, me gustaría hacerlo con vosotros, la verdad. Me parecería chulo. Bueno, pues ya veis, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco vamos centrando lo que es la historia. Vamos centrando todo lo secundario. Y aquí, si no me equivoco, creo que vamos a poder ya empezar a ver... pues los diferentes cuadros, exacto, que hemos comprado. Ya veis, ¿eh? Los diferentes cuadros que hemos comprado, vamos poniéndose aquí. Aquí tenemos poquitos, obviamente nos hemos gastado... pues, bueno, nos hemos gastado nuestros florines, qué demonios. Y algunos están por aquí puestos. Sí, sí. Vale, aquí podemos poner las plumas que recogimos, que no sé exactamente cuánto yo. Era como unas 10, 11, no lo sé ahora mismo. Vale, creo que nos lo dice ahora. 10 de 11, 10 de 100. Casi nada. ¿En serio nuestra madre no habla si no conseguimos todas las plumas? Sería algo muy curioso, tío. Pero 100 me parecen una auténtica barbaridad. Me parecen demasiadas. Bueno, gente, pues vamos a dejar el capítulo de hoy, ¿no? Aquí en nuestra maravillosa villa, rodeados de nuestra familia. No puedo ver nada mejor. Avanzamos, historia principal, ¿no? Esa historia, pues, donde vimos esa especie de reunión secreta en esas catacumbas, conseguimos el primero de los sellos y vamos aumentando nuestra villa, vamos haciendo secundarias. Muy contenta, pues, cómo va avanzando la serie y, sobre todo, disfrutándola y compartiéndola con todos vosotros. O sea que, sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, como siempre, comentarios. Vuestro feedback, si os gusta, si no os gusta, si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado. Clásicos de clásicos, está Assassin's Creed. Y un verdadero placer, pues, teneros por aquí de vuelta. Sin más, cuidaos, paz.